Tenemos en este momento Mateo 11, versos 7 y 9, dice eh, Marcos, Marcos, perdón, eh, 11 del 7 al 9, dice, y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Aquí vemos, este es un cuadro, pero extraordinario, maravilloso, cuando vemos a Jesús bajando, ¿verdad?, de, 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 de Betania, en aquel burrico, en aquel pollino, rodeado de la gente, alborotada, aclamando, gritando, eh, tal vez se levantaba el polvo. Había un ambiente de, de, de mucha alegría, de mucho regocijo, pero esto tenía una razón, ¿por qué? Y era que esta gente humilde, que le había seguido durante tanto tiempo a Jesús, ellos creían que había llegado pues el deseado de las naciones, había llegado el Emanuel, el se había cumplido la profecía. Por eso es que hay un momento de, 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 de alboroto, de alegría, de regocijo en este instante. Ellos están creyendo la palabra que dijo el profeta, y tú, hija de Sión, no temas porque tu rey viene manso y humilde sobre un pollino hijo de animal de carga. De tal manera que la humildad, hoy Dios nos ha hablado mucho acerca de la humildad, esa virtud que nos puede enseñar a ser grandes sin dejar de estar doblegados, postrados, sumisos en la presencia del Señor y de la humildad. Y el pollino es un animal que nos habla de la humildad. Como decía el pastor Juan, ¿por qué no se escogió un caballo blanco o un pura sangre o un, un camello muy, muy fuerte? Sino un pollino. Estamos hablando del de rey de reyes, del señor de señores, del león de la tribu de Judá, el gran yo soy, haciendo su entrada triunfal, como describe la palabra, en un pollino. ¿Por qué un pollino? No olvidemos lo que la palabra dice, ¿verdad? No temas. Tu rey viene manso, viene humilde, sentado sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto no sin aquella pompa, aquella majestuosidad, sino sencillo, humilde, sobre un pollino. Y lo que me llama la atención es que la gente comenzó a tomar sus mantos, óigase bien, sus mantos, esa parte que distingue a, a esa prenda del vestido que distinguía mucho a, a los. A los eh, a la vestimenta o a los hombres de aquel entonces eh, ese manto, tal vez de oración, ese manto que, que a, utilizaban en el en el momento de la oración. Talit. El talit que se usa. Que se usa todavía entre los judíos. Y se lo quitaban de encima y lo colocaban primero sobre el asno. Mire, cualquiera en el campo va a montar un asno por allí, busca cualquier trapo por allí, un suadero, y lo coloca, algo de menor estima, algo de menor eh, eh, importancia. Un fardo. Pero, un fardo de saco, un un saco fardo viejo. Un fardo de saco viejo, ¿verdad? Y lo tira allí. Pero tomar el talit, tomar un manto, esto tiene mucho que decir. Porque estamos hablando de la de hasta cierta parte de autoridad de la oración colocarla sobre el burrito porque se va a sentar él se va a sentar el deseado de las naciones eh, eh, el judío cuida mucho su talit el, el manto de oración es una prenda una pieza muy 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 consagrada muy especial pero ese día ellos dijeron pues lo más especial que tenemos lo ponemos delante de ti y no solamente sobre el asno para que jesús se sentara sino que lo tendían en el camino para que pasara el burrito donde iba él. El manto a veces significa eso, esa autoridad que podemos tener, que podemos ostentar lo que Dios nos ha dado, lo más valioso. Jesús una vez se quitó el manto para lavar los pies a los discípulos. A veces ese manto puede significar ese cargo que tú representas ahora, esa investidura que tienes, tienes al frente de esa gran obra, de esa responsabilidad, ese cargo, esa investidura, lo, que, lo más grande que tú puedes tener. Los 24 ancianos del Apocalipsis tenían coronas de oro, Bien. pero dice, tienen coronas de oro, pero dice que cuando llegaba el momento de la adoración, dice que se quitaban las coronas de oro. Y no era que la tiraban de mala gana, la echaban a los pies del maestro, como queriendo decir, del cordero, como queriendo decir, todo lo que tenemos, todo lo que valemos, lo que más significa para nosotros está a tus pies, está a tu servicio, está delante de ti, para gloria y honra de tu nombre. Cada vez que nosotros, a veces cuando ando en esas coordinaciones de giras que por la misericordia del Señor me ha... He permitido, me ha dado el Señor el privilegio de poder coordinar las giras del pastor Puerta. Eh, hago hincapié a los pastores porque Dios le ha dado a cada quien algo para defenderse. A uno les ha dado radio, a otro les ha dado bonitas casas pastorales, a otro les ha dado iglesias grandes, a otro les ha dado, que digo, este, televisoras, les ha dado imprentas, les ha dado muchas cosas. Pero cada quien tiene algo, nadie puede decir que no tiene nada. Algunos tienen buena voz, otros cantan bonito, otros predican muy bien, son unos maestros, tienen de todo, otros tienen por lo menos influencia, de algo. Tú influyes sobre tu familia, sobre los demás pastores de, de ese sector, de ese barrio, de esa ciudad. Pues todo eso que Dios te ha dado, que tú tienes. Es el momento de ponerlo al servicio. Vamos a decir, bueno, es el momento de glorificar el nombre del Señor. Viene por allí, nos no fuertes en, en la gira, nuestro Padre Espiritual, vamos a apoyarlo. Todo esto que el Señor nos ha entregado, vamos a echarlo a sus pies. Amén. Sin que nos tiemble el pulso, sin que te, nos quede nada por dentro, vamos a ponerlo delante del Señor. Esta gente humilde dice que se quitaron el manto, lo colocaron sobre el burrito lo pusieron delante, adelante. ese burro, yo creo que ese burro se estaría extrañado aquel día. Oye, qué qué bárbaro, qué, qué importante soy yo, no me había dado cuenta. Mira estos tirando eh, lo, los mantos, eh, el, el burrito ahí usted sabe, hermano. Pero de pronto, de pronto él analizaría, no sé, o entendería. Y dije, Oye, eh, el asunto no es por mí, es el que viene, el que viene montado. Es probable que cuando llegas la gente te aplaude, te recibe y todo aquello y se habla de tu nombre. Pero nunca olvides que no eres tú. Nunca olvides de que es el que viene con nosotros. Ya no lo traemos acá montado, lo traemos en el corazón. Él vive en nuestros corazones. Amén. Es por causa de Él que podemos sentir eh, ser rodeados de, de algún privilegio, de honra, de bendiciones. Y sale a la gente y viene el hermano. Y ese es, dice la gente. Ahí va, pero acuérdense que no es usted, es Cristo. De Él es la gloria. Y la honra por los siglos de los siglos. Dice que la gente identificaba bien, oiga, nadie se confunda. La gente decía en el verso 9, dice, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces. Dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo fue que dijo nuestro hermano? Baruch Abba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esas palabras tenían una explicación muy grande. Y es que estaban diciendo en otras, en, en otras palabras de que había llegado el Mesías. Había llegado Emmanuel. Había aparecido el retoño, el hijo de David, el que tenía derecho y acceso al trono. Que Dios nos ayude con humildad a reconocer. Que es por causa de él que de alguna manera la gente aplaude, nos nombra, nos menciona y nos recibe con tanto cariño y afecto. Que Dios les bendiga. Amén. Epa, Isidro, faltaron las ramitas. Ajá, vamos con las ramitas. Amén, amén, amén. Ok, las ramitas, las ramas, dice que cortaron ramas y las. Tiraban también delante del Señor. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, está escrito que una de las ordenanzas que daba el Señor al pueblo de Israel es que para ellos alegrarse. O una de las formas de, de manifestar su regocijo y su alegría era cortar ramas de los árboles. Sí, señor. Por eso es que, por eso es que. Me llama en estos días, bueno, hace poco, en el mes de diciembre, mucha gente escribiendo por allí y, y sacaron una foto del matutino en Facebook y, y, y aparecía nuestro gran amigo Henry con un traje blanco allí. Y, y al lado el arbolito de Navidad que tenían colocado y colocaron ahí abajo y pusieron, encerraron un círculo, un círculo grande porque Henry es grande. Entonces decía allí, el, el, decía ahí abajo, miren el Ninro que tienen en los matutinos. Gracias, y comenzaron amigo. allí. <laughs> Ahora eh, 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 llamaban Ninro no a Henry sino al arbolito porque es como que alguien sacó una enseñanza por allí que eso es una costumbre antigua que viene de apostasía de, de pecado y, y, y otras cosas más. Pero no, el la acción de cortar ramas de los árboles y adornar las casas y flamearlas y tirarlas en los momentos de, de, de fiestas alegría. en Israel. Eso es común, hasta eso hoy. es normal hasta el día de hoy. Claro. Eso es una acción e incluso esa tradición ha pasado a nosotros. Hay veces en los campos y en muchos lugares donde hay matrimonio, donde... ¿Qué hacen las mujeres Ponemos para palma. adornar? Palma. ¿Qué tenemos aquí? En palma. los sed, en lugares cuando hay cumpleaños, la gente corta ramas y los coloca en los lugares. Es señal de alegría, es señal de júbilo. Así que nadie venga a inventar cosas y sacar por allí filosofías baratas. Si usted quiere adornar su casa y cortar ramas, que nadie le prive de esa libertad. Alaba y glorifica el nombre del Señor. Esta gente cortaron las ramas y las tiraban delante del Señor: ramas de olivas, de palmeras, ramas de árboles frondosos, diciéndole al Señor: Estamos alegres porque tú estás aquí. A burro Bendito contento. Ale. Y el burro contento. A burro contento. Mira, a mí me llama la atención que el Señor no se montó ni en el burro ni en la burra. Sí, correcto. Sino que se montó sobre el pollino. El pollino es algo insignificante. Mire, <laughs> a nadie se le ocurre dejar el burro o dejar la burra para montarse en un pollino. Esa es una tira cómica. Ajá. Lo que pasa es que el Señor es alegre. Y el señor se montó en el pollino porque el pollino brinca y salta y la Biblia dice aquí la voz de mi amado él viene brincando sobre los montes y saltando, y saltando sobre, sobre los, los collados. collados no se asuste cuando usted oye el grito de victoria ¡Yeah! Bueno, para continuar con la enseñanza, lo que el Señor pues nos está dando aquí en el libro de San Marcos capítulo 11, dice el versículo 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, oh sana en las alturas. Ya siguiendo pues con la secuencia vemos esa gran alegría que hay allí en el pueblo, que hay en la gente, que hay allí entrando ya a Jerusalén. Esa gran alegría que el pueblo está manifestando con las ramas que cortaron, con los mantos que colocaban, la gente muy contenta. Para nuestro Señor Jesucristo, aquel momento tan especial que Él esperaba, esa entrada triunfal a Jerusalén. Sin embargo, esa alegría que está embargando al pueblo, eh, esa eh, euforia, ese regocijo, todo aquello que embargaba al pueblo y lo manifestaba en aquel entonces, el Señor Jesucristo iba allí iba allí y aquellos gritos oh sana bendito el dice bendito el reino de nuestro padre david esa palabra reino es gobierno ahora bendito el reino de nuestro padre david ellos estaban recibiendo allí esa promesa gloriosa que durante años y cientos y pudiéramos decir hasta miles de años habían recibido que tenía que venir el Mesías, tenía que venir el redentor, tenía que venir aquel rey que iba a ser su dueño, su gobernador que iba a gobernar entre ellos. Ahora, recordemos que ellos estaban bajo el reino romano, bajo el yugo romano. Y ellos cuando están gritando, oh sana, aquel regocijo, ellos están espiritualmente, están declarando una palabra que eran libres de aquel yugo romano. Ah, eran libres de aquel yugo que los estaba asediando y que ahora estaban aceptando el reino de Jesús que los liberaba, que los hacía libres. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amigo, ¿cuál es el yugo que hoy en día te está atando, te está allí eh, eh, amalgamando tu vida? ¿Cuál yugo está ahora sobre tu vida? Aquí está el reino de Jesús, está el gobierno de Jesús. Déjate liberar por el reino de Jesús, por el gobierno de Jesús. Nombre a Jesús como tu Señor y tú vas a ser libre de la esclavitud de la tristeza, de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de la borrachera, de la esclavitud del pecado, de la maldad, de la orgía, del adulterio, de la fornicación. Vas a ser libre, así como esta gente se regocijaba y diciendo, bendito el reino de nuestro Padre David, bendito ese reino que ahora nos libera, que ahora somos libres. Nosotros antes éramos, estamos bajo ese yugo, pero hoy en día podemos gritar con libertad, con alegría, que hemos sido libres de la esclavitud, del pecado, de la yeah. maldad. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor Todas las cosas. Me gusta esa palabra. Y entró Jesús en Jerusalén y habiendo mirado alrededor, no dice que miró algunas cosas, no dice que miró pocas cosas, sino que miró todas las cosas. La mirada de Jesús está viendo todo. Él no deja nada que no vea. Todo lo está viendo. Ahora, si Jesús está viendo todo... ¿Por qué a veces tratamos de ocultar cosas? ¿Por qué a veces tratamos de hacer cosas a escondidas cuando Jesús está viendo todas las cosas? Él nos conoce. El salmista David decía: Aún no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces toda. Él, con una sencilla mirada, nos escudriña. El salmista también decía: Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, apártame de ese camino y guíame por el camino. El camino recto, el camino perfecto, porque el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El Señor está escudriñándote, el Señor está viéndote, él sabe lo que hacemos. Él, antes de que nosotros actuemos, ya él sabe lo que nosotros vamos a hacer. Así que no tratemos de engañar al Señor, porque nunca lo vamos a poder lograr. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Él nos ha visto, él está viendo tu condición. ¿Por qué mejor no confesar nuestra condición si es mala delante de Dios? porque mejor no arrepentirnos, porque mejor no aceptar que hemos cometido un error, que hemos fallado y entonces vendrá sobre nosotros la bendición, la restauración, la salvación. Ese gobierno se instalará en nosotros porque Jesús está aquí para gobernar. Jesús está hablándote en esta mañana porque él quiere ser tu dueño, tu reino, tu rey, tu señor. Él quiere ser tu abogado, tu defensor, tu restaurador, tu sanador, tu ayudador. Él quiere ser todo en ti, pero tienes que aceptarlo como rey. Que Dios te bendiga. Yeah. Gloria al Señor. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Estamos contentos. Eh, nos corresponde el versículo 12, el 13 y el 14. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y habiendo y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie de ti, y lo oyeron sus discípulos. Al terminar el versículo número 11 que leyó nuestro hermano, dice que fue a Betania con los doces. Nuevamente andaba acompañado el Señor. Y ciertamente la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, también dice que son dos mejores que uno. Y qué importante es andar acompañado porque de alguna causa se nos defiende. Y Jesús eh, dice la Biblia que tenía hambre y quería comer algo y vio aquella higuera. Y fue a ver si hallaba algo. Y quiero detenerme allí. El Señor está buscando encontrar algo en cada uno de nosotros. Ciertamente hay frutos de la carne y hay fruto del espíritu. Y ciertamente hoy estamos hablando, también se ha hablado mucho de la humildad. Y yo creo que la humildad es un fruto del espíritu. Y cada uno de nosotros, los siervos del Señor, hombres, mujeres de Dios, Debemos tener esa humildad para que por lo menos el Señor, al, al eh, querer encontrar algo en nosotros, pueda encontrar el Señor esa humildad. El fruto del Espíritu, que es el amor, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, son cosas que el Señor quiere encontrar en cada uno de nosotros. Y cuando el Señor dijo aquella palabra, nunca jamás coma nadie de ti sus discípulos dice la Biblia que le oyeron le oyeron sus discípulos hoy estamos nosotros oyendo estos matutinos a través de la radio, a través de la internet, a través de las televisoras. Hoy el Señor quiere encontrar algo en ti. Hoy el Señor quiere encontrar algo en mí. Hoy el Señor quiere encontrar algo en cada uno de nosotros. Ahora ¿Qué será lo que el Señor quiere encontrar? Ya lo hemos dicho, el fruto del Espíritu, quiere encontrar fe, quiere encontrar paz, quiere encontrar amor, porque a esto nos ha llamado el Señor, a tener paz los unos con los otros, a ser humildes como Él es humilde. Por eso el apóstol Pablo lo dijo, el Señor lo dijo, aprende de mí que soy manso y humilde. Y el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué algo, qué algo le estás dando? al Señor, que algo puede encontrar el Señor en ti, qué cosas tienes tú en que el Señor puede encontrar en ti, amado hermano, amada hermana. Hoy el Señor nos está dando, nos está hablando a nosotros, quiere encontrar humildad, quiere encontrar amor, quiere encontrar el fruto del Espíritu. Espíritu, que nosotros, como de, dice la palabra, podamos menguar y que el Señor crezca en nosotros. No importa lo que seamos, no importa lo que tengamos, no importa lo que estemos dando, lo importante es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros: una morada reservada para el hombre, para la mujer que, que se santifique, para el hombre, para la mujer que se humille delante de su presencia, porque Dios está mirando desde cerca a los humildes, pero a los soberbio los mira desde lejos hoy dios quiere encontrar algo en cada uno de nosotros y hoy lo que el señor quiere encontrar es la paz y la humildad en cada uno de nosotros que dios les bendiga diga conmigo pura hoja pura, pura hoja, hoja dice que la higuera tenía hojas, hoja. pero pura hoja, buscaba fruto y pura hoja, pura hoja y pura hoja. Qué bueno, amados hermanos, que aparte de hoja, la hoja es el testimonio, el testimonio, la fama, lo que se ve desde lejos de una persona es se oye el rumor, se oyen las noticias, se oye lo que se dice de esa persona, pero vamos a ver el fruto, vamos a ver si si aparte de las hojas tiene, a ver si tiene queso o la tostada. Vamos a meterle el ojo a fondo. Vamos a ver cómo está por dentro. Y yo siempre he hecho el comentario, amados hermanos. Puede ser que nos sirva en este caso también. Que el fruto de una mata de mango es mango. mango. Es mango. El fruto de una mata de aguacate. 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 El fruto de una mata de limón. Es limón. limón. El fruto de un pastor es un pastor. Un pastor es hacer, pastor, hacer pastores. pastores. Si usted no está siendo pastores, entonces ¿qué está haciendo? Si usted es un evangelista, el fruto suyo, en cuanto al espíritu, sí, como no conocemos los frutos del espíritu, pero en cuanto a lo práctico, ¿a dónde está? Si usted es un evangelista, usted tiene que preparar evangelistas si usted es un cantante, usted tiene que preparar a otros cantantes, Amén. porque usted no va a estar cantando toda la vida. Usted va a estar cantando hasta donde el Señor lo ponga a cantar. Pero usted cuando deje de cantar, usted tiene que tener muchos cantantes preparados por usted. Qué alegría más grande para un pastor Isidro tener hijos espirituales que son directores nacionales en otros países. Él tiene un hijo que es director nacional en México, tiene un hijo que es director nacional en Nicaragua, tiene un hijo que es director nacional en República Dominicana. Por cierto, ¿tú fuiste a República Dominicana? No, a Dominicana no he ido todavía. Pronto tienes que ir a República amén, Dominicana a ver amén, cómo están tus nietos. Eh. Gloria a Dios, todo Panamá, eso Panamá es también muy pasó. importante. Ya Dios te llevó a México. Ya Dios te llevó a, a Nicaragua, ahora te falta ir a visitar Amén. República. Y ellos nos están oyendo en este Amén. momento. Amén, Eso a están diciendo, yeah. <laughs> viene para acá <laughs> nuestro Padre Espiritual, viene para acá nuestro Pastor Isidro Rodríguez. Hermano, Amén. usted como sí. escritor tiene que enseñar a otros a, otros a escribir. Usted como, como ministro de Dios. Usted debe preocuparse por engrandecer la obra de Dios, preparando a otros para que hagan lo que tú estás haciendo. Si usted, usted es director de radio, enseña a los pastores que están en la ciudad que ellos también pueden tener radio. No es una sola radio, mientras más radio mejor, porque el que no oye la esta oye aquella y así los tenemos sitiados. Así los tenemos cercados, así los tenemos rodeados. Que toda la gloria sea para el Señor. Amén. Tenemos aquí entre nosotros a un hermano a quien nosotros por cariño le decimos, Pedro Tobar. Este Pedro Tobar es terrible, Pedro Tobar es terrible. Pedro Tobar es terrible porque él le cree a Dios. Pasó por allá la gira venezolana confirmando a los creyentes. Y de repente el Señor le dio una palabra a Pedro Tobar. Hermano Pedro, aquí hace falta una radio. Reciba la radio. Agarró la radio, hermano, y Dios le dio la radio a Pedro Tobar. Vino Pedro Tobar a ayudarme aquí en los matutinos. Y un día el Señor me dijo: Repártale canales de televisión a esa gente. Yo dije: Pongan las manos así, reciban canales de televisión, todos los que quieran. Recen. Y el Pedro Tovar, él es gago de aquí, pero la mano la tiene Licita, Juárez ah, no, Su radio se fue para allá y ahora tiene una tremenda, una tremenda radio y una tremenda televisora. Lo están viendo en Caracas lo están viendo en Ocumare del Tuy, lo están viendo en Valle del Los Teques, lo están viendo para acá, hacia los lados del Guárico, hacia los lados de Aragua, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hermano, esto es lo que hace Dios. Ahora el fruto es sembrar la visión para que otros también tengan canales de radio y de televisión ahí en Miranda y ahí también en Federal. Adelante. Amén. Bueno, mucha paz a los que están en sintonía de luz Tui y nos ven por SBN canal 53 y por cable 109 allá a mi hermosa y esposa hermana Leo, ya haciendo maleta para ir por segunda vez con ella en mi tercera luna de miel a Israel. Yeah. ¡Del Seíl! Está contenta, pastor, haciendo planes para nuestra tercera luna de miel y solitos allá en Nazaret y en Jerusalén, ay, 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 en ay. Tierra Santa. Mi alma, alaba Dios. Bueno, pastor pasaporte, sabe que durante la Peregrina tuve la honra de predicar como en cinco escuelas, ¿sí? Y en cada lugar, pastor, Vendía la visión de la de la radio y la TV gratis. Lo hice en Puerto de La Cruz, lo hice en Coro, lo hice como en cinco eh, y porque yo preguntaba cuánto quieren una radio? Amén. Ajá. Pero ¿cuándo la van a montar? No, no, de no fecha. Para que ustedes actúen. Hace cinco años Dios nos dio nuestra radio. Es la más oída en los valles del Tuy. Hace seis meses Dios nos dio el primer canal señal abierta. Eh, después de 60 años es el único en los valles del Tuy. Nos ven en los teques, en llave en Ocumare, en Yare, en Petare, en Cartanal en Teresa, en todas partes yeah. a Dios! <muchas> <muchas> tres empresas de cable agarran nuestra señal 79, 109 y 43 gratis, pastor, sin cobrarle absolutamente nada. Magna visión, agarra nuestra señal y la transmite, por lo tanto, en la oficina del alcalde, el gobernador. Eh, eh, ven nuestro canal y escuchan nuestra radio. Damos gloria y gracias a Dios. Por lo tanto, esto ah, eh, donde no haya esta bendición. Eh, a Pastor Puerto fui para. Eh, a Altagracia a chequear de la misión 1 a, a, a la misión 5. Dijo, bueno, vamos a actuar, que antes del mes de junio es una orden de parte de Dios en la visión de nuestro pastor Puerta de, de, que, de que haya la primera emisora luz del mundo en la misión número 2. Ya se le dio la instrucción. Me puse a la orden, pastor, para darle el curso de locución gratis. Sí, señor, humildemente, pastor, ¿verdad? Para motivarlo. Si yo pude, usted también puede hacerlo en esta. Por lo tanto, damos gloria y gracias a Dios. Y aunque mucha gente no lo crea, por la gracia de Dios soy director de una radio, de una TV, de ocho muchachos. Una linda esposa, una iglesia <laughs> como de 200 creyentes Y lo que falta, ahí ¿Sí? vamos, vamos ahorita a, a ampliar el templo porque Dios está dando, amén, crecimiento. Yo recuerdo, pastor, que fui para la, para la gira de Temblador 2010. Este, yo fui hacia ese eh, pueblo, esa ciudad, respaldamos con la danza, con mi esposa, mi familia, honrando... A Dios primeramente Y también al hombre de Dios Hoy eh, hoy eh, en día doy gracias a Dios Me llaman Saúl entre los profetas porque bueno, Pero ahí está Pedro con con, con, con el príncipe El príncipe Isidro El príncipe Juancito Hola, Bueno, ja, eh, bueno doy gracias a Dios primeramente A Dios, servidor, a él, pastor servidor. Puerta Que por su gracia estoy en este equipo Dispuesto a servir como lo he hecho en estos años y que Dios me dé fuerza. Amén, amén. Bueno, Pastor, me toca leer Marcos capítulo 11. Una buena introducción hizo Pedro, ¿no? Dios <laughs> lo bendiga. Versículo 15 dice así: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atra eh, atravesase el templo llevando utensilio alguno. Jesús entra a Jerusalén, una gran fiesta del pueblo, recibiendo a nuestro Señor. Vio todo lo que estaba en la ciudad y en el templo se fue con los doce y al siguiente día viniendo hacia la ciudad tuvo hambre vio una un árbol de higuera no era tiempo para higos la maldijo y él siguió dice aquí que entró en Jerusalén y se fue directamente al templo el rey David quiso hacerle templo a Dios. Tuvo la dicha que su hijo Salomón le hizo templo a Dios. Pasando el tiempo, Israel de, eh, eh, desobedece a Dios. El, eh, se, de, se destruye el templo y en el tiempo de Nehemías y Esdras reconstruyen el segundo. Templo. Pasando el tiempo de Mateo a Malaquía, hay como, eh, perdón, de a Mateo, hay como eh, cuatro siglos. Viene el imperio romano y le hace templo a los judíos. En el tiempo de nuestro Señor ya había templo. Viene nuestro Señor, entra a la y va directamente al templo el día anterior había observado que la casa de oración que la casa que era con eh, consagrada a Dios no estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y es un llamado en, en esta hora para los que están en sintonía y nos pueden ver, Dios te ha dado una visión una revelación, una responsabilidad, una bendición para que hagamos lo que Dios nos mandó hacer. Estamos en pleno año de precandidatura y de, y de candidatos. Respetamos a los que van como concejales, alcalde, gobernador y también a presidencia. La iglesia tiene una función importante, la parte espiritual. Yo respeto si hay alguien que pueda dejar el pastorado y pueda aspirar a ser el candidato. Hace cuatro años, pastor, respaldamos a nuestro alcalde allá en el TUI. Y él me dijo, Pedro, yo creo que si tú te lanzas como concejal, usted gana. Usted tiene medios de comunicación. 29 años en los valles del Tuy, y le dije: Mi querido alcalde, gracias por esa oferta, pero yo tengo una responsabilidad más grande que la suya. Yo soy embajador de Cristo, yeah. soy pastor de yeah. Alcalde Ramón Malabé, usted es alcalde por cuatro años. Yo soy ministro por toda la vida. Usted es, está aquí, es papasaita. Yo tengo aquí ya 29 años. Le dije, y los que faltan aquí en mi ciudad. Por lo tanto, no se le ocurra moverse de su ciudad de donde Dios te ha puesto con siervo. Mire. Nadie nace de un día para otro. Hoy en día, ya me llaman, ya como el pastor Isidro, dicen príncipe. Y yo, no, chico, yo soy querubín. No, 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 yo soy un ángel como, como cualquiera de vosotros. Porque la fama corre, no, hermano. Lo que uno tiene es por la gracia de Dios. Y eso que no tengo carro, ¿no? Cuando Dios me dé mi carro, una explora en 2012, bueno, amén, ya será distinto, ya. Bueno, y damos gracias a Dios, Oye, lo que Pedro. hemos sembrado, pastor, durante tantos años. Hoy damos gloria a Dios en el equipo del pastor Isidro, en la pregira con el pastor Juan. Yo me, y me, yo me siento el más chiquitico, pastor. Sí, sí. Yo me pongo a escuchar y yo tomo nota y agarro esto. Hoy en día, bueno, la fama corre. Damos gloria y gracias a Dios adiós porque no nos hemos movido, Dios me sacó en el año 83 para los valles del Tuy, cumplo en, en este año pastor 29 años, ahí estoy. Haciendo lo que Dios nos mandó a hacer No hay que ser eh, egoísta Hay que compartir la bendición de Dios Así como Jesús tuvo celo por el templo Que también lo haya en usted y en mí Mucha paz Amén yeah. Vamos ahora a nuestra segunda lección del matutino. Tome nota, por favor, Josué capítulo 6. Estaremos estudiando desde el versículo 10 hasta el 12. Repito, Josué capítulo 6, desde el 10 hasta el 12. Y nos vamos a encontrar allí con eh, la toma de Jericó. Leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volviera luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Padre, muchísimas gracias por la lectura de esta palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones y que hoy seamos muy, pero muy edificados a través de ella. En el nombre de Jesús, utiliza los labios del doctor Puertas para enseñarnos la segunda lección del matutino. Amén, Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Hermano, qué bueno es oír la voz de Dios. Qué bueno es obedecer. No solamente es necesario oír, sino la obediencia. Aquí Josué ha recibido de parte del Señor las instrucciones y así como Dios le ordenó, así lo estaba transmitiendo. Dice la Escritura en el versículo 10, Josué mandó al pueblo diciendo, ¿cómo le dijo al pueblo hermano Isidro? Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca. Hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. ¿Qué, ¿Qué ves tú ahí, hermano? Bueno, pastor, aquí veo que el Señor siempre antes de, de dar una victoria, Dios nos presenta un reto, un desafío, Dios nos invita a la obediencia, Dios nos prueba. Y a pesar de que aparentemente mantenerse callado o en silencio parece algo fácil, no es fácil. El guardar silencio a veces es eh, difícil, a veces el silencio, el guardar silencio es desesperante, mantenerse callado, mantenerse en silencio. Hay momentos cuando Dios dice: hablen, y es que hay que hablar, pero hay momentos cuando Dios dice: Está quieto, guarda silencio, cierra la boca, está quieto y conoce que Jehová es Dios. Al mismo Jesús lo vemos en muchas ocasiones, este, enfrentando problemas resolviendo problemas con el silencio cuando dice que le lo, lo señalaban y le decían que hablara aquella mujer ramera uh, uh, que estaba delante que había sido sorprendida en el acto del adulterio le querían que él apresuradamente diera una respuesta pero Jesús guardó silencio aquel silencio daba la el aspecto o parecía que era que había quedado sin palabra que no tenía una respuesta pero no el silencio de Dios a veces es una respuesta. Él nos está diciendo algo. Ahora, eh, acá dice Josué, le dice, eh, mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, Gritar. gritad. Había un momento, como dice la Biblia, todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios tiene eh, eh, todo preparado. Dios le dijo, van a guardar silencio, le dijo Josué. Nadie hable, nadie grite, nadie converse. Eh, 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 hagámonos nada más una idea, el pueblo de Israel aquel día en un silencio sepulcral, en un silencio solemne, dando vueltas alrededor de Jericó y, la, y, y, y los habitantes de Jericó, los soldados y el pueblo desde las murallas mirando, pero esta gente no habla, esta gente no grita, esta gente no dice nada, este silencio, ¿y por qué están tan callados? porque Dios estaba por, primeramente eh, eh, invitando al pueblo a una obediencia, guarden el silencio, ellos guardaron el silencio, y cuando Dios le dijo pues que hablen, era el momento. Hay un mensaje que se predica con el silencio. El Señor en una ocasión le dijo a uno de los profetas que se mantuviera callado, que no hablara. Era un mensaje mudo. ¿Y qué mensaje es este? No. Tres años mandó a Isaías que no hablara y que anduviera desnudo. Y desnudo. Un mensaje totalmente extraño. Y en silencio. Entonces el pueblo le preguntó, ¿y qué es esto? ¿Por, ¿Por qué no habla? ¿Por qué no habla? Ahora, señor, antes hablaba demasiado y ahora no habla. Está en silencio. Hay un mensaje silencioso que Dios quiere que tú y yo prediquemos. El Señor le dice a las esposas, le dice el Señor. A las esposas que eh, ganen a sus esposos sin palabra, dice, por la conducta de sus esposas, considerando las castas y respetuosas. Hay un mensaje, mujer, hay un mensaje, hermano, que se predica en silencio. Es el mensaje del testimonio que nosotros predicamos. Podemos hablar muy bonito, sacar frases rebuscadas, palabras muy elocuentes. Pero si no tenemos, si tenemos un, un testimonio distorsionado. Nunca ese mensaje, ese mensaje va a impactar a la gente. Hay un, hay un segundo mensaje y creo que es el principal, es el mensaje del testimonio, ese testimonio, el de la buena conducta eh, eh, con que nosotros podemos impactar al mundo. Gente que habla bonito se encuentra en cualquier parte, hay cursos de oratoria, hay gente que, que estudia para eso, los políticos hablan muy bonito, pero el testimonio, gente que viva lo que predica, aquel vecino que te ve salir y entrar todos los días, ese vecino que vive allí, eh, a, a la vuelta de la esquina, el, el, el amigo del compañero de trabajo, el, la persona en la escuela, en la universidad, esa persona que nos ve entrar. Cómo enfrentamos los problemas, cómo nos comportamos ese mensaje silencioso. Yo he conocido gente. Hace poco estuvimos en la isla de Margarita. Hace muchos años, eh, eh, pues, mi esposa eh, vivía en Carúpano. Y hace recién, muchos años, ya 25, casi 30 años, viajamos a Margarita. Y cuál fue mi sorpresa que, estando allí en una campaña, eh, se acercó una gente que eran vecinos de Orlinda. Y se acercaron y le dijeron, Orlinda, Orlinda se sorprende, están las, las niñitas que jugaban conmigo, las vecinas, muchachos, ¿y ustedes qué pasó? Aquí estamos en el Señor. Tú nos predicaste, nos hablaste de Dios en aquel entonces. Nosotros no te creímos, no te entendimos, pero nosotros te observamos. Nosotros te hemos estado siguiendo, te hemos estado escuchando y nosotros estamos acá después del Señor por tu testimonio. Así que hay un mensaje silencioso que el Señor quiere que nosotros mostremos. Y por supuesto, el día que tengamos que hablar, pues vamos a hablar porque el mensaje de la palabra es respaldado con el silencio del testimonio. Allí se respalda y se caerán las murallas. ¿eh? Los muros más grandes caerán a tus pies cuando nuestro mensaje de la palabra sea consono con el testimonio que damos cada día. Amén. Así es. Dios le habló a Jeremías en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 28. Y allí está hablando el Señor. Y en el 27 lo introduce diciendo: Bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Amén. Diga conmigo: Que se siente solo y calle. Que se, que se siente, siente solo, solo y, calle. y calle. ¿Por qué tiene que callar? Porque, porque fue Dios, Dios quien se lo impuso. Porque es Dios ¿Quién quien, se quien se lo impuso. Bueno, le es al hombre Llevaremos. llevar el yugo desde su juventud, pero que se siente solo y calla. Y y Cállese la boca cuando hay que callar. La Biblia dice que aún los necios cuando callan son, son contados contado por sabios. Por sabios.